Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días sábados a las 23 horas, domingo 13 horas y 20 horas, y los días lunes a las 21:30 horas después del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del día martes se sube a la plataforma del Canal del Sur, donde está toda la programación habitual de nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Vamos a iniciar la conversación hoy con nuestro querido amigo Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con un invitado, no voy a decir su nombre todavía, voy a leer muy sucintamente su biografía. Él nació en Temuco, ha colaborado como columnista en diversas revistas y publicaciones chilenas, es autor de libros de historia de Chile y ha incursionado en la narrativa. Él tiene algunos intereses particulares como la filosofía, política, laicismo, ciudadanía, historia, republicanismo. Su música favorita es la música latinoamericana, especialmente de raíz vernácula, Mozart, Sibelius y Smetana. Y los libros, 100 años de soledad, libros de historia, autores de narrativa latinoamericana y Pablo Neruda, entre otros, son de su interés. Con activa participación en la masonería chilena, actualmente es el gran maestro de la Gran Logia de Chile para el periodo 2018-2022. Me refiero a don Sebastián Jans Pérez. Querido Jorge, iniciamos el diálogo con nuestro invitado. ¿Cómo está, gran maestro? Muy bien, pues. Es un placer agrado estar con ustedes. Para nosotros es un agrado, es un honor tenerlo en nuestro programa de Mediodía a Medianoche, que es un programa de información del quehacer local y también que pretendemos hacer esto un programa educativo. La primera pregunta que como que cae de cajón es saber qué es masonería y cómo se vincula también con la comunidad. Bueno, la orden masónica es una institución esencialmente ética que promueve un conjunto de valores que trata de que sus miembros lo practiquen y lo lleven a la realidad social, ¿ya?, en su cotidianidad. Por lo tanto, lo que buscamos fundamentalmente es que estas personas buenas que ingresan a la masonería sean capaces de llevar estos valores y estas prácticas virtuosas a la realidad social. Eso es en esencia. Ahora, el tema de cómo se vincula la masonería es múltiple, ¿ya? Responde a realidades propias del entorno en que ella se desarrolla. Hay muchas actividades filantrópicas, de beneficio social, digamos, de favorecer determinadas realidades, y que se da desde Arica hasta Punta Arenas, donde hay logias en todo el país que están siempre actuando dentro de estos objetivos de formación de sus miembros en torno a determinados valores, y posteriormente cómo ellos son aplicados y cómo podemos desarrollar iniciativas filantrópicas de beneficio a la sociedad. Muy bien. Sebastián, uno de los valores que ha perseguido siempre la masonería, quizás también de su formación, de su inicio, son los valores republicanos. Siempre ha estado pendiente del acontecer nacional, y de hecho, por ejemplo, en relación a estos valores, ha tenido varios presidentes de la República. El último ha sido Salvador Allende, y en relación a algunos comentarios que se hacen, la masonería actual estaría esperando hacer una mayor intervención para alcanzar estos valores, porque se parecería que ha disminuido un poco, que hay problemas en hacerlo esto más patente. Mire, la masonería es la primera institución ética de la República con contenidos republicanos. Y la masonería, hay tres valores que son fundantes de lo masónico, independientemente que hay otro conjunto de valores, pero cuando uno quiere entender lo que es la masonería, primero tiene que entender que es una institución que desarrolla la ética fraternal. Es un primer fundamento importante. Y en eso ha hecho una contribución dentro de nuestro país de manera importante. El segundo aspecto tiene que ver con la ética de la tolerancia. Esta institución es la primera que habla en el sentido republicano sobre el valor de la tolerancia, estoy hablando del siglo XIX. Y la otra tiene que ver con la ética del humanismo.
donde lo fundamental de la acción masónica está radicada en el ser humano. Esa es nuestra orientación fundamental, cómo potenciar el ser humano, cómo lo hacemos partícipe de los beneficios que trae el progreso, cómo hacemos que el ser humano sea capaz de desarrollarse y tener las oportunidades para ser individualmente y colectivamente expresión de una condición mejor de vida. Eso como un elemento fundante. Desde luego, muchas veces nos fijamos, digamos, en el aspecto de superestructura, cuál ha sido presidente, pero hay una cantidad inmensa de masones que ha colaborado en el desarrollo de la cultura, de la educación, de la salud y de distintos aspectos dentro de nuestra realidad como país. Grandes jueces, abogados, o sea, en todas las ramas donde nuestro ingeniero, donde nuestra sociedad se ha desarrollado, encontrará siempre masones que han hecho un aporte significativo. Ahora, la masonería no anda buscando primeros planos, por decirlo de alguna manera, no anda buscando esencialmente, estar compitiendo con otras organizaciones. El trabajo de la masonería es un trabajo silencioso, es un trabajo que se da al punto de vista con mucha fuerza dentro de la referencia bíblica que dice que la mano izquierda no se entere lo que está haciendo la derecha. Yo creo que la labor que han hecho los masones en nuestro país es inmensa y no siempre sale en los medios. Lo importante es que se haga, lo importante es cómo contribuimos de manera significativa a lo que podemos hacer en la realidad social. Y uno empieza a ver a través de distintos lugares del país, en cualquier parte uno encuentra masones que han sido gravitantes en el desarrollo de sus comunidades, de alguna manera. Y eso es lo que es, ahí está el éxito de la masonería, en el resultado final que sus miembros, individual o colectivamente, van haciendo en beneficio de sus comunidades. Entonces hay cosas que a veces pasan desapercibidas respecto a quién la hizo. Y efectivamente, cuando uno indaga, llega a la conclusión de que estuvo el masón o la masonería detrás de ello. Por lo tanto, yo diría que los esfuerzos hoy día están apuntando, desde luego, a que siempre tenemos que mejorar la presencia y la acción masónica. Y eso es un esfuerzo permanente. Eso viene de todos mis antecesores, hacer un esfuerzo importante para que efectivamente la masonería sea eficaz en lo que se propone dentro de la sociedad. Perfecto, Jorge. Porque a mí me contestó la pregunta que le iba a hacer, se la contestó a Carlos. Un cambio de tema, don Sebastián. Usted fue director de la revista digital... Iniciativa Laicista. Iniciativa Laicista. Entiendo que igual fue fundador. Fue una permanente lucha por el laicismo, ¿verdad? Uh-huh. Y que tiene que ver con trabajar la libertad de conciencia, buscar el bien común de los hombres, tener claro cuál es la separación del Estado y la Iglesia. Uh-huh. De ese punto de vista, con estos principios que a lo mejor yo estoy meramente mencionando, ¿considera que Chile es un país laico? ¿Sí o no y por qué? A ver, primero tenemos que entender que el laicismo, la doctrina laicista, lo que propone fundamentalmente que las instituciones que son determinantes desde el punto de vista de cómo un país se construye y cómo se arma, estén desligados de un acento religioso específico. El laicismo y la laicidad reconocen, ¿no es cierto?, el hecho del ejercicio religioso y la libertad religiosa. Lo que pasa es que el esfuerzo que hace el pensamiento laico es en hacer conciencia y buscar de que ninguna fe pueda, determinar la institucionalidad de un Estado. De que, por decirlo de alguna manera, que el pecado no sea ley, no sea delito, como ocurre muchas veces en algunas sociedades demasiado estructuradas desde el punto de vista religioso. Eso es lo que se persigue a través de lo que es la difusión del pensamiento laicista. Ahora, yo creo que el Estado chileno tiene claroscuros desde el punto de vista. O sea, hay realidades, por ejemplo, en que el Estado efectivamente está claramente en una condición laica,
Pero a veces instituciones o compartimentaciones dentro del Estado que no funcionan como Estado laico. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestro Estado efectivamente adquiera esa condición, no por ponerle el título de laico, porque tampoco se trata de construir, digamos, una mirada excesivamente determinada en ese sentido. Lo que buscamos básicamente es que la institucionalidad que tiene el Estado en todos sus aspectos, en todos sus lugares, esté expresada desde el punto de vista de la libertad de las personas para optar en los distintos aspectos de conciencia. No puede estar determinado en ninguna instancia por una afirmación religiosa, porque ello significa que deja fuera a otras visiones, que pueden ser religiosas o no. Yo creo que el Estado chileno todavía tiene que madurar más desde el punto de vista institucional hasta ser efectivamente un Estado laico. Hay una tarea pendiente todavía. Hay una tarea que hay que desarrollar desde luego, y que yo creo que los tiempos, de alguna manera, a nivel social hoy día, la gran mayoría de los habitantes de nuestro país están bastante secularizados, laicizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero todavía hay cierta institucionalidad que no responde debidamente a lo que debiera ser aquello que señaló la Constitución de 1925, que separó efectivamente la Iglesia del Estado. Claro. Y no se trata de decir solamente respecto a una iglesia, de cualquier iglesia, sobre todo cuando hoy día se escuchan algunos discursos un tanto fundamentalistas o integristas respecto a entender que una visión religiosa es la que debe determinar lo que ocurre a nivel del Estado. Entonces se imponen miradas que son tremendamente sesgadas y que van contra precisamente de una concepción laica del Estado. Sebastián, hay una crítica permanente hacia la masonería en el hecho de que no incluye a la mujer en el mismo nivel de actividades dentro de la masonería. ¿Cómo se explica eso? A ver, la masonería es una institución iniciática que se vive en el género. Hoy día la más tradicional masonería es la que es representada por la Gran Logia de Chile, la cual yo presido, que está formada por hombres. Pero hoy hemos incentivado fuertemente el desarrollo de la masonería femenina, y hoy día la masonería femenina es una realidad a través de todo el país, está creciendo exponencialmente. Ellas en particular son muy rigurosas respecto a su condición autónoma, y yo creo que es tremendamente significativo, es muy importante que la mujer se inicia, que la mujer tiene una estructura masónica clara y definida, y que nosotros respetamos y que valoramos, pero yo creo que tanto ella como nosotros pensamos que el camino iniciático que tenemos se da en el género, y el valor está precisamente eso, o sea, una masonería de mujeres que es muy potente, muy significativa, y que está estructurada igual que nosotros, con las cuales tenemos además un acta de relación y cooperación. Sebastián, cambiando un poquito, o sea, no estoy cambiando el tema, sino que es relacionado con la francmasonería. Uno de los baluartes de la francmasonería ha sido el libre pensamiento. ¿Por qué es uno de los bastiones fundamentales dentro de la masonería? A ver, la masonería por esencia ha sostenido desde su fundación hace 300 años en Inglaterra la libertad de conciencia como uno de los elementos fundantes de la posibilidad del hombre de realizarse. Me refiero al ser humano, de realizarse como tal. La libertad de conciencia es lo que permite efectivamente que las personas puedan decidir sobre su futuro y autodeterminarse, y optar, así como puede optar, ¿no es cierto?, por la profesión que va a ejercer, el lugar, el barrio donde va a vivir, también puede optar desde el punto de vista de las múltiples oportunidades que significa su desarrollo de conciencia. Correcto. Entonces, ese aspecto es fundamental. O sea, cualquier derecho hoy día es imposible de ejercer. Cualquiera de los derechos consagrados por las Naciones Unidas hoy día es posible ejercer si no hay libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la fundante de todos los derechos dentro de cualquier concepción del ser humano. Por lo tanto, libertad de pensar, libertad de expresar lo que se piensa, son aspectos que son fundamentales y que se sintetizan en la idea de la libertad de conciencia como un valor fundamental
Para la condición humana. Yeah. El ser humano existe en tanto tenga libertad de conciencia. ¿La tolerancia podría tener casi el mismo grado de importancia? Es que, claro, efectivamente, tú no puedes ejercer dentro de una realidad social tu libertad de conciencia si no es en un ámbito de tolerancia. Porque nosotros, cada ser humano tiene una idea, tiene un planteamiento claro respecto a lo que significa, cuáles son sus intereses, cuáles son sus opciones. Uh-huh. Pero ellos siempre tienen que relacionarse en un contexto asociativo. Vivimos con los demás. Claro. Y la importancia más relevante que tiene la masonería es apostar precisamente en una asociatividad de hombres diversos. Así es. La masonería es en esencia una asociación de hombres diversos que piensan distinto en aspectos filosóficos, religiosos, desde el punto de vista político, etcétera, cultural. Y esa realidad que la vivimos en nuestra logia, que la vivimos en nuestra institución, queremos que también se exprese dentro de la sociedad. Y ese es el esfuerzo que hacemos cotidianamente. Okay. Don Sebastián, al respecto, la mención que hace usted de esta emancipación de conciencia de las personas, hay que empezar a trabajarle ya en el ámbito de la educación. Y al respecto, en los niños, pudiésemos empezar a trabajar. Al respecto, ¿cómo ve usted la situación de la educación en Chile respecto de la formación docente? Y a lo mejor puede referirse un poquitito a lo que significa la convivencia escolar, que esta es un tema que ha estado patente hoy en día. Bueno, la educación la educación formal que se produce en el colegio es una parte de la educación formativa de un niño. También está lo que ocurre en el hogar. Yo diría que de alguna manera se han estado produciendo algunas colisiones dentro de la realidad educacional, donde precisamente no hay una buena formación en el hogar desde el punto de vista de las responsabilidades sociales que tiene el alumno, el niño o el joven. Muchas veces falta un esfuerzo en el hogar para preparar al estudiante para que también se desenvuelva en el ámbito del aula, de la escuela. Son procesos que se han estado produciendo que no son precisamente coherentes entre lo que ocurre en la familia, en el hogar, donde nos están entregando valores fundamentales para enfrentar lo que es la vida y el primer enfrentamiento con la vida y con la sociedad, el niño o el joven lo vive en la escuela. Y ahí estamos al debe, porque es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto. Nosotros, los padres, los abuelos, los tíos, tenemos que enseñar valores a nuestros niños para que después los transmitan también dentro de la realidad educacional y allá se fortalezcan con los valores y con lo que entrega la escuela. La educación, siempre creemos que es un problema del colegio, que es un problema de la escuela. No es así. La educación empieza en cómo vamos enseñándole temas muy básicos al niño cuando empieza, ¿no es cierto?, a tener capacidad de discernir y donde tenemos que entregarle valores, ¿no? El respeto, lo que significa jerarquía, lo que significa vivir en comunidad. Tenemos una sociedad que ha ido volviéndose demasiado individualista. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo en sentido contrario, enseñarle que tenemos que convivir. Y eso es un esfuerzo que como masones estamos siempre tratando de llevar a la práctica con mucha dedicación y con mucho esfuerzo, porque efectivamente el valor del ser humano se expresa en la convivencia. Si no, seríamos todos Robinson Crusoe en una isla, ¿no es cierto?, abandonados a nuestra propia suerte. El ser humano necesita el esfuerzo social porque todos dependemos unos de otros. Y eso hay que irlo educando desde la familia y en el colegio para resolver estos problemas tan graves. Es tremendamente violento ver, por ejemplo, cuando vi hace unos días atrás un video en Chillán de un alumno que agrede a su profesor. También ha ocurrido profesores que agreden, digamos, a alumnos. O sea, eso tenemos que reflexionarlo, y tenemos que reflexionarlo en familia, y tenemos que buscar cómo colectivamente, dentro de la colectividad social, vamos resolviendo estos problemas. Porque la violencia es algo que no podemos cultivar. Al final termina dañando gravemente, no solamente a la sociedad, sino a personas concretas. A personas concretas que son afectadas por la violencia. Jóvenes que mueren, aún digamos sin llegar
a cierta maduración en su vida producto de la violencia. Y una violencia que muchas veces la hemos enseñado desde el hogar. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para entender que nuestra responsabilidad en definitiva son sociales. ¿Siente que lo, perdón, que la tarea del profesor hoy en día se está haciendo mucho más difícil que años anteriores? Es difícil, es difícil. Yo soy desde profesor. Luego. Claro, no, es difícil porque desde luego si los profesores muchas veces reciben a niños con una carga de violencia y de falta de, digamos, de incapacidad para enfrentarse a una realidad como es la enseñanza. Y eso es una falla del hogar, es una falla de la familia, y tenemos que decirlo claramente, o sea, tenemos que hacernos responsables. No solamente tenemos que enseñarle derechos a nuestros hijos, tenemos que enseñarle también deberes, y la condición de respeto, o sea, mire, hace 40, 50 años atrás, un profesor era una autoridad moral indiscutida. Hoy día, por diferentes factores, podemos encontrar muchos factores de diagnóstico, pero hoy día no se respeta al educador. Sin embargo, el educador es la persona más gravitante en la vida de las personas. Entonces, eso en la familia tenemos que ser capaces de transmitirlo y hacer fuerza en ello. Hay instituciones a nivel nacional que han perdido el prestigio frente a la ciudadanía por su propio accionar. Y las Fuerzas Armadas y de Orden, el Congreso con sus representantes, la Iglesia Católica, grupos de empresarios. ¿Cómo podría ser el diagnóstico a esta realidad tan apremiante? Mire, bueno, efectivamente hay problemas que ocurren en las instituciones y tiene que ver con la formación, con los valores que también se transmiten, lo que constituye el basamento sobre el cual da sentido usted a una institucionalidad. Hay instituciones que desde luego parecen haber fracasado en los procesos formativos, y esa es una realidad. No solamente se trata de cumplir cierto rol dentro de la sociedad, sino que este rol dentro de la sociedad tiene que construirse a partir de una afirmación ética que tiene que ser transmitida a sus miembros. La crisis que uno advierte, por ejemplo, en instituciones del Estado que han fracasado y que tienen problemas, tiene que ver con los procesos formativos. Y los procesos formativos tienen que ser más robustos desde el punto de vista de la ética. Las instituciones que han profundizado fuertemente en la formación ética hoy día son exitosas. Y las vemos en los primeros lugares dentro de la sociedad chilena reconocidas como tal porque han hecho un esfuerzo en ese sentido. Cuando el esfuerzo no se hace, vienen estos problemas. Entonces, para mí lo que hay que hacer es un esfuerzo importante, sobre todo aquellas instituciones que tienen una responsabilidad dentro, digamos, que son instituciones de Estado, por ejemplo, tienen que hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista de la formación ética. Porque, en definitiva, eso es lo que le da sustento al rol y al relato de la institución en la sociedad. Entonces, hoy día, por ejemplo, uno ve que hay instituciones que se han desmoronado desde el punto de vista de la credibilidad pública y desde el punto de vista de prácticas que se han metido dentro de ella y tienen que ver con falencias en ese proceso. Y no solamente instituciones del Estado, también se ven en otras instituciones donde obviamente fracasó allí la formación fundamental que tienen que ejercer. Correcto. Bueno, estimados televidentes, se nos ha pasado esta media hora volando. Vamos a ir a un breve corte y retomamos en nuestro programa de mediodía a medianoche.